ese hijo de puta. Este es mi último operativo en esta brigada. Más vale que te pongas las pilas, porque si no va a ser el último operativo, pero de tu vida. Sí. A mí qué me importa. ¿Sabes que a mí no me importa que me bajen? ¿Sabes por qué? Porque yo la perdí a Estela Mari. ¿Vos te crees que a mí me importa? Si a mí nadie me quiere. Ay, Dios, yo te quiero. Terminala con esa cantinela. Aparte no es verdad. Ah, no, no es verdad. ¿Y Mario? ¿Mario no me quiere sacar del medio? Yo fui, ¿viste? Para plantearle el traslado, pero esperando que me diga. Dientecito, ¿cómo te vas a ir? Te necesitamos en la brigada. Me tiró la foca de servicio. ¿Te querés ir? Tómatela. No, calmate un poco, che. Aparte, para mí también es el último operativo. ¿Cómo? ¿A vos también pediste el traslado? Sí. No, pará. ¿Pero vos qué me querés decir? ¿Que vamos a estar juntos? Sí, diente. Me vas a ahorcar. Perdón. ¿Y a dónde nos trasladan? No sé. Pero cuanto más lejos de Falcone, mejor. Hombre, número 9. Marigano, de Rival, China Online. Y sí. Por favor, van a tener que acompañarnos. ¡Tati! ¡Llegó la cana! ¡Puta madre, que lo parió! ¡Vos encargate de la cana y vuelve a buscar algo para quemar todo! ¡Vamos! ¡Vamos, amor, ese carajo! ¿Qué pasa? Están haciendo su trabajo. ¿Por qué nos dejaron? Qué suerte que tenemos, ¿eh? Qué linda despedida vamos a tener, Copioli. Bueno, vale, vamos que no hay tiempo. Pará, vos no vas a ningún lado, están mis hombres actuando. Llame la 099 Central. Mi amor, no sabes todo lo que vamos a hacer. ¿Vamos a jugar mucho? ¿Sí? ¿Eh? ¿Jugar? Qué linda manito que tengo yo. No, esta también tienes que jugar. Chis. No, ¿para qué haces? ¿Qué hago? Trabajo. ¿Qué haces, hijo de puta? Trabajo. ¿Vos? ¡Sos Yuta, vos! ¿Yo? ¡Sos Yuta, boludo! ¡Forro, no! ¿Yo? ¡No! ¡Déjame! ¿Sabes qué pasó? Dijimos servicio completo, ¿no? ¿Te fuiste al carajo con esto, bombón? ¿Eh? ¡Hijo de puta! ¡Llévensela! ¡No! ¡Déjame! ¡Sí, sí! ¡Contame! ¡Llévensela! ¡No! ¡No! ¡Déjame! Te voy a extrañar mucho. Escribí, ¿eh? Toma. ¡No! ¡Puta! ¡Qué es el quilombo! 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 ¡Puta! ¡Qué es el quilomb
¡Te la voy a parar, hijo! ¡Te la voy a parar! Quédate acá, mi amor. Quédate tranquilo, callando. Disculpe las molestias, ¿eh? No, está todo bien. Bueno, unos minutitos, arreglo los papeles de ingreso del arma al país. Y los dejo liberados. Gracias. Te dije que no quería pasar por una situación así. Tienes razón, te pido disculpas. Lo que pasa es que lo hice de perseguido. Es esa paranoia que tengo, que por nuestra seguridad nada más, mi amor. ¿Qué crees? No me puedo olvidar de mi laburo. Gracias, oficial. Estamos al tanto de la situación. Opeyes, mudo, por los techos. Vamos, ya. Tiene que hay dos policías adentro. ¿Cómo dos policías sí, adentro? Sí, se mandaron, los quise parar, pero no... ¿De quiénes son? No sé, no son nuestros. ¿Cómo se llaman? No sé, no sé. ¡Pero no saben encima! No. ¡Vaya, carajo, vaya! Opeyes y el mudo están por los techos. Hay muertos, hay rehenes. Y ojo, que hay dos policías adentro. Métete rápido porque los pueden hacer pelota.
también. No. El caso es nuestro, ustedes están afuera. Estás equivocado, el caso es nuestro. No, el caso se le fue de las manos. Cuando todo se le va de las manos, entramos nosotros. Cuando entramos nosotros, quedan todos afuera, ¿está? ¿Quién te cree que sos? Tomá Ledesma. ¿Vos? La 15, idiota. Llegamos. Ah, es muy linda. ¿Sí? Sí, me encanta. ¿Gusta? Sí. Bueno. Decoración de los 60. ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Ay, la quiero llenar de nuestras cosas. Qué bueno. Bueno, podés hacer los cambios que quieras, ¿eh? Esta qué es tu casa. Este mueble. Sí, está bueno. Sí. ¿Qué? La cocinita también está buena. ¿Qué? ¿Seguís enojada por lo del aeropuerto? Me da mucha bronca porque lo habíamos hablado y me da mucha impresión las armas, lo sabes. Sin embargo, mañana empezás con la brigada, ¿no? Bueno, pero como médica. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Eh? Decime. ¿Qué? ¿Seguís enojada, sí o no? No. Muy bien. ¿Estás contenta? Ay, sí, no me doy cuenta todavía. Estoy contenta de que hayas dejado ese trabajo, que no viajes tanto, que tengas más tiempo para que estemos juntitos. Y así podemos ir adelante con nuestros planes. ¿Qué planes? Esos planes postergados que tenemos. ¿Cuál? Baby. Sí, podemos. ¿Podemos? Podemos, te amo. Ay. Ey, ¿querés agua? ¿Qué pasa? Y pasa que el chico vio todo, lo tenemos que poner bajo custodia ya, viejo. Sí. Pero ya, por sí, favor, sí, sí. Ocupémonos de las cosas. ¡Castro! ¿Te puedo tranquilizar? Es increíble. Te exigimos una explicación. ¿Qué? Nada más que una pregunta. ¿Quién carajo son ustedes? Escuchame una cosita, ¿por qué no bajamos un poquitito la voz y hay un chico? ¿Te lo podés llevar lejos, por favor? ¿A quién se van a llevar? ¿Qué te pasa, loco? ¿A quién se van a llevar? Pero basta, ustedes dos, nadie se va a llevar a nadie a ningún lado. Tomás, la oficial Copioli y el oficial... Aguirre. Están a partir de mañana con nosotros en 099. ¿Que vos sabías esto? Lo intuía. Ponte contento, parece que vamos a ser compañeros. ¿Por qué me tengo que poner contento si ni te conozco? ¿Y? Yo tampoco te conozco a vos. Bah, si por eso no nos conocemos ninguno. ¡No! Condiciones que me la traes a la nena. Estaba divina, sonaba bárbaro por todos lados. Ahora le cagaste la cara de la situación. Pará, tuvimos un operativo, loco. No es una moto de delivery tampoco. ¿Dónde? ¿En Afganistán tuviste? ¿Dónde no, tuviste loco, el operativo? Estamos un pendejo. Fue raro, no rompa la bola. Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? No me digas buen día. Me acaba de despertar con la moto full, loco. Pará. En serio, voy a tener que ver cómo están todas las válvulas ahora. Loco, no se puede creer. No te puedo dejar solo. Claro, Lucas, tuve imágenes. No sé lo que fue la noche de anoche. ¿Imágenes? Lo vi al pendejo y tuve imágenes. Cambia de dealer, boludo. ¿Cuántas veces te dije? No tenés que ir mamado a laburar. Aquí bien sobrio, ¿eh? Pero miraba el pendejo y tenía imágenes. Sí, te lo digo de verdad, no te estoy jodiendo. ¿Pero cuántas imágenes tenés vos? ¿Sabés las imágenes que yo tengo? Te explico.
Soñé esto, además. Mirá lo que soñé. Que vos el domingo ibas en la carrera con la moto, venías todo barro y de repente te hacías pelota. ¿Por qué? Porque la moto no estaba en condiciones, así que si vos querés correr la carrera el domingo... ¿Y no ves que llorás? La moto no se toca, no, no se todo, toca. Conozco listo, me voy a laburar a gamba, ya está. A gamba, señor, muy bien. Sí, también podés ir en colectivo, ¿eh? Y bueno, me voy a un pesito, buen día, sí, tranquilo. Bien, listo, ya está, listo, un peso, ya está. Diosito, vamos a tener que darle una mano una vez más, una vez más. La moto que está allá, te la llevas. Yo ahora le pongo un par de bodegas que le faltan. El pibe es muy quisquilloso, cuidado. Cuidala mucho, porque después me hace quedar mal. Gracias, gracias. No, espera, no, no, no sale. Che, no sea boludo, che. Hola. ¿Tomás? ¿Franco? ¿Qué hace? ¿Dónde está? Acá. ¿Pero cuándo viniste? ¿Hasta cuándo te quedás? Anoche, y volví para quedarme. Epa, epa. Parece que la idea no te gusta nada. No, 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 sí, no, no, no. Está todo bien, lo que pasa es que me sorprende un poco, pero ¿cómo tomaste la decisión? Lo resolvimos con Pato. ¿Sabes qué pasa? El país tira, la familia también, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuándo nos vemos? Apenas me instalo, nos encontramos, ¿te parece? Sí, sí, me parece bien. Chao. ¿Y? ¿Quién era? Nadie. Nada. No es nadie porque seguramente es el macho de alguna minita que anda haciendo oliva y yo esta vez me voy a saltar, ¿eh? Franco era. ¿Franco? ¿Y ya vino también? Sos un cagón, ¿eh? Bueno, ¿qué haces? Acá estoy, ¿eh? ¿Cómo va? Upa, qué caripela, ¿eh? ¿Te arrepentiste? No. No, decímelo, si no. Mirá que estamos a tiempo, ¿eh? Todo bien, de verdad. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que ¿qué? Pensé que venías a la noche. Me adelanté, está mal. Si está mal, vos me decís está mal y lo manejamos, está, ¿eh? Está todo bien, está todo bien. Va a estar todo bien. Gracias por ayudarme. Ojalá. Sí, qué linda que estás, ¿eh? Con preciosa. ¿Te gusta mi bata? Por epa. Favor, no empeces. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era la primavera y soñamos con hijos. Qué lindo tema. ¿Eh? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Vos pediste mi pase o lo apuraste al 099? Vos querés saber la verdad, pero la verdad... Me encantaría. Bueno, yo di tu nombre, pero lo demás lo hiciste vos con tu foja de servicio. ¿Está mal? No sé. Y seguimos con el tema de hoy. Mi marido me engaña con mi madre. Clara, nos estabas contando que hace años que mantenés a Jorge, pero un día vos llegás a tu casa y lo encontrás a él en la cama con tu madre. Mira, fue asqueroso. Explícale a la gente, ¿eh? Decile por qué me mentiste, por qué me engañaste con mi madre, ¿por qué? ¡A ver! Yo no te mentí, querida. Si yo te lo iba a decir, pero vos llegaste antes. Pero vos sos un atorrante, a ver, un momento, tranquilo, por favor, porque seguramente acá en la tribuna hay gente que quiere hacer sus preguntas. A ver usted, señor. Sí, Jorge, lo que vos hiciste con tu mujer es un incesto político, porque te acostaste con la madre de ella, que es tu madre política. Es abominable. Y lo tuyo raya en la perversión. Porque te acostaste con la vieja que tiene 84 años. Señor, por favor, el teléfono, ¿lo puede apagar? Sí. Hola, ¿quién es? Yo. ¿Dónde te metiste? Bueno, es mi convicción. En el aire. Me pasó algo parecido. Te dije que tenía un programa de televisión hoy. No, no me dijiste y no me importa. Escúchame, te quiero en 10 minutos en la brigada, ¿me entendés? ¿Qué pasa? Nada, Fausto, que no sé en qué se metió. Gracias. Fausto, se llama Faustino. No sé por qué insistís con el mamarracho ese que... Al final vos solo te buscas los problemas, Rubén. ¿Por qué? Si Fausto es un excelente subcomisario. ¿Fausto? Bueno, perdón, Faustino. Faustino. Sí, sí. Si ahora se la da de actor... ¿Cómo te gusta la gente rara vos al final, eh? Como las minas esas que querés meter ahora en la brigada nueva. Sandra, esas minas son mujeres policías, son profesionales igual que yo. No me quiero enganchar en tu paranoia. ¿Ya te vas? Sí, voy a la brigada. No. Vienes a incorporar el personal nuevo con las minas, como vos decís. Y esta noche quiero que vos y yo hablemos. ¿Eh? El divorcio no te lo voy a dar nunca.
Nosotros nos vimos anoche, ¿no? ¿Te acordás de mí? Sí, llegaste tarde cuando están boca a tiros. Sí, tarde, hermano. Sí, llegaste tarde. Te voy a explicar una cosa. No te metas conmigo, macho. Porque a mí no me pasa por delante. ¿Qué haces, che? ¿Qué haces? Estás de portero ahora. ¿Qué te pasa? Pero no podés fijarte si hay alguien del otro lado de la puerta. No seas llorón, che. Pero no me pegues, así que me duele. Pero qué carajo, te pones detrás de la puerta que no te veo yo. Vení que te muestro la cosa que tengo en el escritorio, te va a encantar. No puedo, no puedo. Cavernícola. ¿Qué pasa? Estoy esperando a la psicóloga. ¿Anda mal de la terraza? ¿Cómo voy a andar mal de la terraza? Querido, estoy parquizando la terraza. Ando muy bien. Esto es parte de la humillación a la que nos someten. Me van a hacer un test de civilización, de evaluación. Un test de evaluación. Sí. ¿Vos no le dijiste a todos estos pelotudos quién es el Diente Aguirre? Buen día. Buen día. ¿Esta es la psicóloga? Sí. ¿Vos me querés decir qué mierda cerró la puerta? Porque si esta puerta está abierta... ¡Aguirre! Permiso. ¡Ay, flaco, perdóname, por favor! Discúlpame, no te vi. Ah, no. No, me estás jodiendo. Me estás jodiendo. ¿Cómo me vas a llevar así puesto? No te vi. Pero es una moto prestada. ¿Qué me bueno, ¿quién te manda a vos salir con una moto que no es tuya? Vos también. Me estás jodiendo. ¿Quién te enseñó a manejar a vos? Tranquilo, tranquilo. El auto no es mío y, bueno, me fallaron los frenos. ¿Quién te manda a manejar un auto que no es tuyo, entonces? Qué nervioso. Voy a hablar con Castro. Me parece que te voy a laburar más de ganas. Pará. Es de la brigada, Te voy a cagar a todos. Aunque no parezca policía. Es policía. Bueno. ¿Vos sos de la brigada? Sí. Mi mujer tenía que ser. Ay, esto se llama empezar mal. Gracias, ¿eh? Laura Copioli. Marisa llora. Hablé con Tomás. ¿Y? ¿No me preguntas nada? ¿Qué querés que te pregunte? Sí. No sé, saber cómo está. ¿Cómo está? Por ahora bien. ¿Por qué por ahora? Y porque en realidad le avisé que nos quedábamos acá definitivamente y imagínate que es una situación un poquito fuerte para los tres. Hay que ver qué te pasa a vos cuando lo veas. ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? No te enojes, no te enojes. ¿Qué querés saber? Nada, fue un comentario, Vamos a empezar otra vez con lo mismo. No vamos a empezar con nada. Yo sé que ahora estás conmigo, Sí, ahora estoy con vos. Bien. Estoy con vos. Se me hace tarde. No, bueno, igualmente este tema en algún momento vamos a tener que charlar. A mí me parece que este tema se terminó. Si querés algún día vamos juntos y lo saludamos a tu hermano y listo. ¿Y por qué te enojas? ¿Sabes por qué me enojo? Porque en mi primer día de trabajo yo quería estar bien porque quiero que las cosas me salgan bien. Y vos te encanta molestarme y lo conseguís. Por eso me enojo. ¿Qué pasó con el chico? Pasó lo que tenía que pasar. Mataron a sus padres, es un huérfano, lo transfería a minoridad. ¿Me estás jodiendo? ¿Eh? ¿Minoridad? ¿Pero qué te pasa, Tomás? No, ¿qué te pasa a vos? Pero bien. Escúchame, si sabes lo que es minoridad, ¿qué me estás diciendo? Bueno, ¿no querés que me preocupe? Dame la data que yo voy a ver si me tengo que preocupar o no. Desaparece el prólogo, te pones así. Yo soy un maracabano. Hacele caso a un Gil una vez, hermano. Esto hace para quilombo. Quilombo, déjate. Pero esta vez no sale nunca, esta mes. Bueno, cortala, mudo, ya está hecho. Esto es como en el cine, querido. Exacto. Sí, los castings son horribles, las películas pues salen bien. ¿Te lo puedes dejar ahí? ¿Qué pasa? No digo nada. Nada, que el personal se queja de la invasión de gente. No, de gente no. De chicas, de minas. Sí, el mudo tiene razón. No sé para qué presentás el proyecto, ¿viste? Va a ser un quilombo con todas las minas acá adentro. Pero nos va a venir bien. Hace dos meses que le vengo diciendo que tenemos que reorganizar la brigada. Las mujeres son organizadas. Las mujeres nos van a venir bien. Las mujeres son prolijas. Las mujeres tienen gran capacidad de acción, son un cable a tierra. Nos van a venir bien. ¿Quién de todos ustedes es Castro?
el muchacho acá. Bueno, mira, va a ser mejor que nos entendamos de una, ¿eh? Yo no soy ninguna loca. A mí no me van a poner ninguna psicóloga de mierda que me diga si estoy bien o estoy mal de marotos, ¿entiendes? Yo soy cana, hace 5 años que soy cana y nunca me enrollé en ninguna. ¿Se entiende que lo tengo que dibujar? ¿Cómo era eso del cable a tierra? No, no te estoy pidiendo nada. No, no es algo nuevo. Te estoy pidiendo un tiempo nada más. Quiero estar sola. No, no hay nadie. Pero quiero pensar. Mira, no puedo hablar ahora. Estoy en el laburo, ¿ok? Bueno, después hablamos. Chao. Hola. ¿Te interrumpí? Hola. Perdón. No, todo bien. Marisa, ¿cómo estás? Silvina, ¿qué tal? ¿Problemas? No, no, no. No, porque afuera hay una loca que está gritando. Sí, ya escuché, ya vi. ¿Y vos sos la rescatista? Sí. ¿Cómo te diste cuenta? Por el cuerpo, por los brazos. ¿Vos hiciste la entrevista con la psicóloga? No, todavía no. Bueno. ¿Querés? Una. ¿Y vos? Tengo otra. Hay que hacerse amigos los primeros días. Hay que estar a... ¡Uy! ¡Te manchaste toda! Ay, perdóname. No, no, no. Pará. Yo... Mirá la cagada. ¿Qué pasa? Que la metí en la mochila y empecé como a... Pará. ¿Dónde está la cosa para la tía? Buenísimo, ¿eh? ¡Uy! Buenísimo. ¿Sabés qué? No, así nomás no. Es agüita y detergente, porque queda el piso pegoteado. Y acá hay fierros y los fierros se pueden mojar. ¿Saben, no? De fierros. Chao, ahora sí. ¿Qué le pasa, eh? Bueno, yo... tengo un problema de... abandono. Es como si... la soledad se hubiera obsesionado conmigo, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, yo tuve un gran amor que un día se fue y me dejó y... no sé, me hace acordar un tema de justamente Estela Maris que dice... Obsesionada por ti, obsesionada de dolor. Obsesión es todo lo que me queda. Estela Maris, ¿la conoce la cantante, la...? No. Yo no pienso, actúo. Si algo me molesta, lo saco del medio. Me entrenaron para eso, para actuar. No creo que haya que tener amigos. Esto es un laburo. Y en mi trabajo, yo trabajo. Yo no te voy a hacer ningún dibujito pelotudo, ¿ok? Así que no me vengas con eso de la casita, el arbolito y la felicidad, porque yo me crié sola, sin casita, sin arbolito y sin felicidad, ¿ok? No, bueno, yo no tengo problemas de adaptación. Hace menos de 2 horas que estoy acá y ya me llevo bárbaro con toda la gente. Muy bien, oficial, muchas gracias. Puede retirarse. Bueno, vale. ¿Ya terminó? No. Falta la médica. Que si no viene en 5 me voy, porque tengo consultorio, ¿viste? ¡Ay! ¡Ay, perdón, perdón! ¿Patricia? ¿Qué haces acá? Patricia, ¿qué haces acá? Yo vengo a trabajar. ¿Vos qué haces acá? Yo trabajo acá. ¿Vos? Yo laburo acá. Ah, yo no sabía nada. Te juro que yo no sabía nada. En realidad yo mandé un currículum desde Miami y Franco habló con un agente, sí, pero yo no sabía ni dónde me iban a mandar. No sabíamos ninguno de los dos, ni nada, ni que vos estabas mucho menos. Te juro. No, no, bueno, pensemos que es una casualidad del destino, ¿viste? ¿Qué sé yo? Para eso suena boludo lo que digo, pero es así. Es así. Qué barro, no puedo creer. Bueno. Sí, yo tampoco puedo creer. ¿Querés que te presente al jefe? ¿Querés? ¿Tenés que ver a alguien? Ay, no sé qué hacer ahora, la ¿Por verdad. ¿Qué? ¿Qué pasa? Y porque me parece que te molestó un poco saber no. que yo voy a trabajar acá. No, ni en pedo. No, no, ¿a vos te molesta? Bueno, es tu lugar y yo vengo en realidad... ¿Para
¿Venís a laburar? No. Está todo bien. Perdóname, lo que pasa no puedo creer. ¿Cuánto hace que no te veo? ¿Mil años? 8 años. No, sí, es 8 años. Pues bueno, 8 años. Sí, mamá. Estás igual. No. Estás igual de verdad. Estás igual, estás bárbara. Estás vos no estás así cambiado. Yo estoy hecho mierda no, con estás este laburo. Estás así como más querés, hombre, más. Más, bueno, no sé cómo, más maduro. ¿Qué pasa? No, me parece que no sé si está bueno. ¿Por qué? Que yo trabajé acá. Patricia, 8 años pasaron, está todo bien, ya. Fue, sí. Caducó, bienvenido. Comisario. Hola. Hola. ¿La doctora Francese? Sí, sí. Sí. Su comisario Fausto Rosetto. Ah, encantada. Mucho gusto. La espera la psicóloga. Ah, bueno. Me viene muy bien. Permiso. Que hoy me mudé. ¿Qué? ¿Sí? Ah, bueno, listo. No, viene grave entonces. No, viene bien. No, escuchá, viene bien, muy bien. Vos sabés que me está ayudando con lo de Nene. Ah. Digo, con un techo firme, una relación estable, a lo mejor la jueza me da la tenencia. Sí. La verdad que se, ¿cómo se portó Laurita? Se portó en serio. Y yo, lo peor es que me estoy agarrando un camote de... ¿Qué? Un camote de aquello, viejo, ¿qué? No, seguí, dinosaurio. No, escúchame, una mina que hace eso, es la mina de uno. Es la mina que uno quiere para uno sí, toda la vida. Yo te hago agarrar una cosa. Tu ex también te tira una soga. Para ahorcarte. Pero te la tiró. Te diste cuenta la diferencia, ¿no? Sí, sí. Una cosa fue una y la otra que... ¿Qué pasa? ¿Nunca vieron una mujer? Parece que vos, hombres en bola, habéis seguido, ¿no? Bueno, en bola sí, muchos, pero en eso... Me da como... Claro. Y sí, viste. Cómo me cae mal esta piba, ¿eh? Me dejan que yo me tengo que cambiar. Así que un sí, minutito no, me cambio no, rápido y... No, no te dejamos. ¿Sabes por qué? Porque este es el vestuario de hombres. Para escúchame. A mí también me cayó pequeño mal. Detalle. A mí también me cayó mal, pero dejala que se cambie, ya está. Cámbiate, nena, cámbiate, dale. Yo te voy a decir una cosita. Este es el vestuario, el único vestuario que tiene la brigada. Así que, viste, yo necesito cambiarme. Yo te voy a decir otra cosita. Con ese dedito, pegale a la neurona que tenés. Por ahí se despierta, ¿no? Entonces buscás mejor, porque este vestuario, que es el de hombres, lo achicaron para que las nenas tengan otro vestuario. ¿Eh, nena? Okay. Así que buscá lo que está por ahí cerca. Me voy al vestuario de las nenas. Por favor. Te dejo el vestuario de... hombres. ¿Qué es el vestuario del...? Oíme. ¿Qué? Es la mujer de Franco. Justo a ella la tenían que elegir. Tomás, la verdad... Sí. No sabía que ese era el apellido de Patricia, ¿entendés? Y además las asignaciones las hace la jefatura. Ya lo sé, pero es muy fuerte para mí, viejo, sí, esto. Es muy bien, fuerte, te la tengo que ver todos los días, ¿me entendés? Sí. Yo no sé para ella, pero para mí es muy fuerte. Ahora, es una cosa, ¿tu hermano sabe en qué jefatura estás? La verdad que no sé. ¿Qué sé yo? Trabaja en inteligencia, ¿viste? No sé, además es medio retorcido. Andá a saber si sabe o no sabe. La verdad que no sé. Lo único que te digo es que si no sabe, va a armar un quilombo infernal, ¿me entendés? Cuando se entere, te va a hacer un quilombo a vos, uno a mí, uno a pato, ¿me entendés? Va a ser quilombo. Entiendo. ¿Vos qué querés que haga? ¿Vos querés que yo la rebote? No, decime, no, porque me voy a sentir peor. ¿Vos me entendés cuál es el problema? Te entiendo. ¿Qué pasa? Disculpame que te rompa las pelotas, pero la verdad que acá nadie sabe una mierda. Viste, todo el mundo se rasca el lío, nadie me sabe decir nada. Perdón, pero a ver, ¿cuál es el problema? No lo entiendo. El problema es que hace 2 horas que estoy con esto, con mi Bartolo, y no lo puedo poner en ningún lado. ¿No hay un puto lugar donde yo pueda poner esto? Vamos a empezar de a poco acá. Usted fue a la Ramón Falcón, ¿verdad? Sí, por supuesto. Muy bien. Entonces empiece a utilizar lo que le enseñaron. Nunca más entra a mi oficina así y empieza a respetar a su superior como corresponde. Sí, señor. Descanse. Disculpame, tenés razón. Lo que pasa es que me fui un poco de mambo, pero acá no son solidarios, ¿entendés? Nadie me dio una mano. ¿Vamos de nuevo? ¿Esto de tutearme? No. Las palabras estas como, por ejemplo, bártulo, higo, las pelotas, menos. ¿A usted le parece que ese es un vocabulario que puede usar una señorita? Uy. ¿Usted me ve cara de fifí a mí? No. Bueno, ¿sabe por qué me hice rati? Porque soy así. Porque si hubiera sido diferente, me hacía cosmetóloga. ¿Eh? Pero soy así. Permiso.
Ledesma, bienvenido a Buenos Aires. Buenos días, señores. ¿Qué tal el viaje? Muy bien. Hoy llegan las armas. Bien. ¿Cuándo nos hace la entrega? Contra efectivo, libero el container. Bueno, con respecto a eso hay un temita. Como usted sabrá, la cosa está muy difícil para mover efectivo. Tedeschi, billete sobre billete. Si no, no hay armas. ¿Se entiende? Buenos días, señores. Limpialo. Qué despelote, loco, que es esta brigada. No me jodas. Acá va a haber afán, hay que poner candado, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Sí, no hay agua. ¿Cómo que no hay agua? No, no hay agua. Oh. ¿Qué pasa? ¿No les gusta el hotel, chicas? Y la verdad es que está bastante incómoda acá. Ahora, ¿vos viste lo que son esos tipos? Son un depósito de testosterona, ¿es así? Mira, el anterior comisaría que yo iba, había 16 chabones y yo. A estos tipitos me los morfo crudo a todos. Yo no entiendo qué quiere hacer Castro en una brigada. Si no, no termino de entender. Hola. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Vos sos correte también? ¿Cómo? ¿Sos Cana también? No, soy médica. Ah, la doctora Quinn. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Gabriela. ¿Qué tal? Gaby. Silvina. Yo. Marisa. Patricia. Pato. No, no. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Hay lugar para una más? Sí. ¿Cómo sí, no? Sí. Adelante. Bueno. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Silvina. Ah, Marisa. ¿Cómo estás? Patricia. Pato. No. Bueno, parece que estamos todas, ¿no? Sí. Perdón, no, todas no. Faltamos nosotras. Vení, ya está. Faltamos nosotras. No, los tipos que se hacen los balines para entrar entre las minas, conmigo no, ¿eh? ¡Vos te las vas tomando! ¡No, pará, pará! ¿Qué haces? Pero te las tomás, ¿eh? Pero pará, ¿no ves que este es bala, bala? Bala, 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 puro bala, bala. Bala, bala, puto. Te fuiste al patio, mi amor, ¿eh? Che, ¿nos sacamos la curiosidad? Perdón, pregunta. ¿Quién es la doctora nueva? Ay, yo. ¡Ay, mi amor! Bueno, un gusto, de verdad. Nos queríamos presentar. Yo soy Marito, tu enfermero. Ella es Gilla, tu chofer y camillera. Encantada. Patricia Francese. Encantada. Patricia, me encanta. Pato. No, no, no. No. Yo te digo una cosa. Viola con Castro, porque estas minas avanzan 2 centímetros más y terminamos laburando el baño. Pará, muda, flojón. Pero si es así, hermano, ¿crees que te puedo contar la verduzca? La verduzca, hay una que me cae mal, pero mal en serio. Pero las otras, no. Andan. Lo que pasa es que yo les digo la verdad. Se puede trabajar con mujeres porque yo lo he comprobado en carne propia y estoy en condiciones de decirles sí. Yo creo que vos estás en condiciones. Primero, decir nada y segundo, que no opines porque estás nuevo acá. Mudo. ¿Sabes? Pero escúchame, vos qué. No, no, no. Pero qué mierda te pasa, hermano. ¿Qué? ¡Mal! ¡Qué boludo! ¡Córdoba, carajo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Tripodrido! ¿Qué tripodrido? Che, ¿qué pasa acá? Ahora va a venir el jefe a explicarle cómo nos vamos a organizar. ¿Ok? Perdón, discúlpeme. Usted y yo, ¿nos conocemos? Porque yo a su cara la tengo. Sí, puede ser. ¿Estuvimos en algún operativo juntos? No, no, vos me debés conocer de la tele. ¿De la tele? Ajá. Sí, yo soy el único subcomisario actor. El de la bossa nova, el cantante que... No, no, querido actor, dije actor. Bueno, señores, a veces me parece que ya estamos todos. Ya nos habremos presentado. Yo soy el comisario Rubén Castro. Les quiero anticipar que vamos a trabajar en forma combinada, en equipos mixtos. Por ejemplo, Tomás va a trabajar con Laura. Popeye va a trabajar con Silvina. El Mudo va a trabajar con Marisa y con Mariela. Gabriela. Después soy yo la que hablo mal, ¿eh? Bueno, Gabriela. ¿Y yo? Aguirre va a estar en la calle. ¿Solo? Sí, solo. ¿Es que tengo una maldición? ¡Que tengo lepra, señor! ¡Aguirre, se calma! Conocerán a Faustino, que es el subcomisario. Se van a reportar directamente a él todos, así que las órdenes a todos ustedes se las va a dar él. ¿Estamos todos de acuerdo? ¡No! Es imprescindible que les comunique que nunca voy a aceptar un no como respuesta. ¿Está claro? ¡A trabajar! Faustino. Pacho, no puedo creer. Te lo dije. Che, este es mi escritorio y estas son mis cosas. A vos te lo digo claro, ¿no? ¿Del diario?
hasta acá es el mío y no se comparte. ¿Para qué lo querés vos? ¿Sabés escribir o no? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué dijiste? A ver, ¿dónde están mis cosas? Bien, tequísimo. ¿Tus cosas que las dejaste acá? Ah, están en la basura. ¿Perdón? El lugar de las cosas es ahí. ¿Vos sos cana? ¿Sí? ¿Sos cana? ¿Eh? Para que no haya problemas. Ustedes de aquel lado y la nena de este lado, ¿ok? Me parece bien. Me parece bien. Adelante. Permiso, jefe. ¿Qué pasa? ¿Puedo hablar un minutito con usted? Sí, pase. ¿Sí? Gracias. Permiso. Bueno, mire, la verdad es que... Yo no tengo ningún problema en trabajar con ningún compañero. De hecho, vengo de otra brigada, trabajé con muchos compañeros varones, nunca tuve ningún rollo. El tema es que con el oficial que me asignó, me parece que no va. Sí, ya tuve 2 enfrentamientos y medio con él y me parece que compartir tareas no va a funcionar, ¿sabe? Bueno, recién les acabo de decir que no voy a aceptar ningún no. Sí. No, sí. Perdón. Sí. Si me justo con esta zarpada loca me tenía que poner a laburar a mí. Mejor háblenlo entre ustedes. Adelante. Hablen. ¿Qué? 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 ¿Habla? ¿Qué? Bueno, yo vine a pedirle al jefe algo muy parecido a lo que viniste a pedir vos. Yo no voy a trabajar con alguien que... ¿Qué? Que tiene un carácter de mierda. Ah, discúlpeme. Yo tengo que... Que tiene un carácter de mierda, que es arrogante, que es compulsivo como vos. Mirá de nuevo, yo soy arrogante, yo soy compulsivo. Vos sos una malaprendida, sos una desubicada, sos una maleducada, sos violenta. ¿Soy violenta? Sí. ¿Vos decís violenta por lo de la moto? Lo de la moto fue un accidente. ¿Querés que hablemos de lo que hiciste anoche? Estamos hablando de lo de la moto oficial. Claro, no te conviene hablar delante del jefe del operativo de anoche, ¿no es cierto? Yo con vos no quiero y no voy a trabajar. ¿Estamos?